fin, Shigeru Miyamoto ha obtenido el premio Príncipe de Asturias. Unos premios Nobel en acento español. Conceder el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012 a Shigeru Miyamoto. El japonés Shigeru Miyamoto es el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. Diseñador de personajes y juegos mundialmente conocidos, se caracteriza por excluir de sus creaciones la violencia y por innovar con programas y formatos que ayudan a ejercitar la mente en sus múltiples facetas y resultan muy valiosos desde un punto de vista educativo. Miyamoto no solo es el padre del videojuego moderno, sino que ha conseguido con su gran imaginación crear sueños virtuales para que millones de personas de todas las edades interactúen, generando nuevas formas de comunicación y de relación, capaces de traspasar fronteras ideológicas, étnicas y geográficas. Que Miyamoto haya conseguido este premio no es una coña. Los organizadores de este premio son gente muy conservadora. Y los juegos de Miyamoto cumplen con sus ideologías. Y el que no me crea, que vea el capítulo del lado espiritual de Zelda. Pues hoy vamos a hablar del hijo secreto de Super Mario, Jumpman Jr. Como sabéis, en los primeros juegos, Mario se llamaba Jumpman. Luego fue bautizado Mario por el nombre de Mario Segali. Pues bien, un programador llamado Randy Glover se inspiró en el arcade de Donkey Kong para crear en los videojuegos de Jumpman. Este videojuego lanzado para Atari, Commodore, Apple II, IBM y ColecoVision, tiene de protagonista un chico llamado Jumpman. Su misión es desactivar unas bombas situadas en el planeta de Júpiter. Pero los terroristas responsables no se lo permitirán. El juego es muy parecido a Crazy Castle. Tendremos que desactivar todas las bombas, esquivando balazos y bolas de fuego. El éxito de Jumpman le permitió que tuviera distintas variantes. Una de ellas, un remake en 3D. Menos mal que este videojuego no lo hizo Nintendo, porque si no, tendría la teoría de que Mario abandonó a Pauline cuando descubrió que se quedó embarazada involuntariamente. Eso sí, el videojuego ya es totalmente ridículo, porque la gravedad de Júpiter es 3 veces superior a la de la Tierra. Y además, ¿por qué un ejército terrorista quería poner bombas en Júpiter? No es más que una masa de nubes,